me da gusto saludarlos como siempre y poder compartir con ustedes este tutorial para tejer este precioso vestido. Está sencillo, desde la parte de arriba hasta la parte de abajo. Fácil, rápido y muy bonito. Usted lo puede combinar en cualquier color y tamaño que guste y desee tejer. Aquí tenemos la parte de la espalda, todo está precioso. Para mis seguidoras que están ahorita en temporada de invierno, no se me olvidan, este vestido lo pueden tejer con lana. El próximo video va a ser el bolero, para que lo teja a la medida y el color que guste. Para tejer este vestido voy a usar esta hilaza. Es 100% algodón Omega del número 6. Voy a usar estos tres colores de combinación. Están muy bonitos. Me gusta la forma que hace el tejido con esta clase de hilaza. Usted lo puede usar para blusas o diferentes tejidos que guste. Es muy suave. Si gustan visitar mi página, abajo de la descripción del video va a estar el enlace para que vean los diferentes colores que están disponibles. El gancho que voy a usar es la letra B, 2.25 milímetros, y se van a usar marcadores y las tijeras. Empiezo a tejer desde la parte de abajo del vestido con 4 cadenas. Vamos a ir tejiendo el punto alto como base, que es la primera vuelta. Aquí tomo el lazo y tejo 4 cadenas. Este es el primer punto alto. 2 lazadas y en la primera cadena tejo el punto alto. El primer lazo es una cadena. 2, 2 y 2 lazos. Ahí está el segundo punto alto. El tercero, en la primera cadena que se tejió, tomo los 2 lazos de la cadena y ahí tejo la siguiente cadena. En esta cadena vamos a tejer el siguiente punto alto y el punto alto. 2, 2 y 2. De nuevo los 2 lazos. No hay que ajustar mucho el espacio de la primera cadena. Aquí tomo los 2 lazos del punto alto anterior, una cadena, 2, 2 y 2. Así vamos a continuar teniendo de base el punto alto todo lo ancho que se necesite. Aquí se va formando la cadena en la parte de abajo. Debo de tener en total 348 puntos altos. Me faltan 3. Tejo el siguiente tomando siempre la cadena. Tomo la cadena. El último en la cadena. Y voy a colocar esta primer vuelta a un solo lado. Este es el revés. Todo a un solo lado para tener el lado derecho y tejer este último punto igual en el lazo de la cadena. Tomo los 2 hilos, los primeros, y ahí deslizo el lazo en la cadena y los lazos para tejer el punto alto. Ahí está el último y deslizo en la tercera cadena y está terminada la primera vuelta con 348 puntos altos.
Les voy a explicar en qué forma estoy separando los puntos altos. Tengo 6 espacios de 42 puntos altos y 6 espacios de 16 puntos altos. Este es de 42, este es de 16, de 42 y 16. Los 42 puntos van a ser 3 líneas, 7 puntos altos, 7 puntos altos y 7 puntos altos. Aquí están los 42 puntos altos. Y se está separando 16 puntos altos para continuar con el siguiente doblez. Esto usted lo va a tejer si le gusta más grande, un poco menos ancho. Usted puede tejer menos puntos. Aquí tenemos las 3 líneas de 7 puntos altos cada uno y aquí tenemos la separación de 16 puntos altos. En este último, aquí lo dejé en este espacio para que en el doblez fuera la terminación y el inicio de cada vuelta. Ya teniendo los puntos marcados y la primera vuelta, se va a continuar tejiendo 4 cadenas para empezar cada vuelta y un punto alto en cada espacio. Lo vamos a tejer lo ancho de la línea que se va a tejer abajo del vestido. Según el hilo y la medida que vaya a hacer, son las vueltas que va a tejer. Así vamos a continuar las siguientes vueltas. Ahí ya terminé las 7 vueltas que voy a necesitar para el holán de abajo del vestido. Aquí voy a cortar el hilo. Les voy a dar la medida, lo ancho que tiene el holán en total sin estirar el tejido. Son 27 pulgadas, que son 68 centímetros y medio. Esto es de ancho, y de largo son 3 pulgadas 1 cuarto, que son 8 centímetros y 3 pulgadas 1 cuarto. Aquí en esta parte del holán usted le va a aumentar en estos 16 puntos que yo le estoy colocando en medio de cada tablón o de cada doblez. Le aumenta, pueden ser 20 puntos si tiene un hilo más delgado, 24 puntos, los puntos que guste en este espacio para ir separando los tablones. Y si esto los quiere hacer también con menos puntos, aquí tenemos 42. Puede quitar, si esto se dobla, le voy a dar un ejemplo. Aquí se dobla 3 veces, le vamos a quitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos y 6 puntos. Si lo quiere hacer más ancho, le aumenta 6 puntos o 12 puntos si el hilo es muy delgado. 7 y 7 en cada línea, va a tener, si le quita 6, va a tener 6 en cada línea. Ya le di la medida, usted va a tener la base de este espacio que ya se tejió. Ya teniendo el holán terminado, son 7 vueltas, aquí corté el hilo y estoy anudándolo en este espacio. Estos son los primeros puntos altos que se tejieron como base. Aquí está la cadena y voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y al decir 7 puntos altos, ahí anudo el hilo para empezar la primera vuelta. Doblo en esta forma el punto en la marca. Coloco 7 puntos, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 donde está la cadena. Y aquí doblo y regreso los 7 puntos. Voy a contar los de arriba. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí están los 7 y los 7. Los voy a colocar
en los de abajo. Si gusta marcarlos, se pueden marcar separando 7 en cada espacio. Aquí de nuevo voy a empezar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es 1. Aquí está el segundo. Y donde está el lazo. Y tomo el hilo para tejer 4 cadenas. Y los puntos altos se van a estar tejiendo igual de 2 lazadas. Tomo el segundo punto. Este es el primero. Este es 1, 2 y 2. Ahí están los 3 espacios. Y tejo el punto alto. Así vamos a continuar. Tomo el que sigue. El siguiente y el siguiente. Ahorita los vamos a contar. Ahí está el punto alto. Tengo 3, 4. Este es el punto. Aquí está el siguiente. Ahí están 5, 6. El que sigue. Aquí tenemos el siguiente. Y el último. Aquí tenemos los dos últimos, los dos hilos de los dos lados. Este está aquí en este espacio. Y ahí están los 7 puntos altos. Y ahí queda la mitad del doblez. Y cuando terminemos vamos a doblar este espacio también. Y vamos a continuar. No voy a quitar la marquita por si hay algún error. Voy a continuar en el siguiente para tejer los 16 puntos altos, uno en cada espacio. En este espacio donde empezamos la primera vuelta, aquí va a ser la espalda, la mitad de la parte de atrás. Ahí están los 16 puntos de marquita a marquita, ahí los tenemos. Aquí separé los 21 puntos, que es la mitad, así como separamos este que ya unimos. Hasta aquí tengo los 21 puntos. Y tengo 7 marcados, 7 marcados, y los que quedan aquí son 7. Doblamos, así lo puse para que se entienda un poco mejor este tercer espacio en esta forma. Y empiezo a unir las 3 partes con el punto alto, que estando en esta forma se facilita más, ya no se mueven los puntos porque están marcados, ya no se confunde uno. Aquí tomo el primero. El segundo está antes de la marquita. Este es el primero. Voy a quitar la marquita para poder tomar el siguiente punto. Es el siguiente. Inmediatamente ahí lo tenemos. Y estos 3 puntos se teje el punto alto. De aquí ya no hay ningún problema porque está enseguida cada punto del que ya se tomó. Lo abre un poco el punto y ahí se nota donde ya pasó el gancho. De nuevo en el siguiente y se teje el punto alto. El siguiente y el siguiente. Aquí tenemos 3 puntos altos, el cuarto, 2 y 2, nos faltan 3, exactamente 3. Aquí está el siguiente, nos faltan 2. Es este. Todo tiene su tiempo para hacerse.
Se necesita paciencia cuando no tiene mucha práctica. Ok, aquí está el que sigue. Vamos a tejer el último. Aquí es donde está la marca. Voy a retirar la marca para que se vea más claro el punto. Son dos y los que siguen son dos. Ahí están juntos dos, de este lado y de este lado es uno y uno. Y el último en la marquita aquí está. Y ahí está cerrado el doblez. Aquí lo tenemos y aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos en el inicio del primer doblez. Aquí lo vamos a hacer al lado contrario, tomando el primero de la segunda línea y el tercero. Aquí también lo podemos marcar para que sea más rápido. Ahí lo tiene, qué precioso se va a ver. Ahí está. Vamos a continuar después de cada doblez los 16 puntos que tenemos aquí marcados y terminamos la primera vuelta. Aquí termino la primera vuelta. En el último espacio tomo los dos puntos de cada punto alto en el último y ahí termino la vuelta deslizando en la cuarta cadena y voy a seguir tejiendo los mismos puntos de la primera vuelta y empezando con cuatro cadenas y un punto alto en cada espacio. Aquí está la parte de abajo, el holán. Ya está terminado con 180 puntos altos en la primera vuelta. Y lo tenemos la parte del frente y la parte de atrás. Estoy en la vuelta 20, voy a tejer la última. Aquí está el espacio que tengo. Voy a tejer la última vuelta, las cuatro cadenas, 1, 2, 3, ahí en total son 4 con la cadena y vamos a hacer una disminución en el siguiente. Ahí está el punto alto sin cerrar, lo cierro con el siguiente punto alto y ahí está la primera disminución. Vamos a hacer 30 disminuciones en total. Si tenemos 180 puntos altos, vamos a tener 150 puntos para empezar la blusa. Cada 5 puntos altos vamos a hacer la disminución. Aquí tengo 1, 2, 3, 4 y en este es el número 5. Lo cierro en el siguiente. Ahí está la disminución. Es la vuelta 21. En la vuelta 21 hice la última disminución. Tenemos las cuatro cadenas y deslizo en la cuarta cadena y ahí ya corté el hilo para empezar la vuelta 22 con el siguiente color. Tenemos en la vuelta 21 150 puntos altos. Le doy la medida hasta la vuelta 21. Lo largo que tenemos en total son 13 pulgadas, 33 centímetros. Si usted necesita esto más largo, va a seguir tejiendo de este mismo color o si lo está haciendo de un solo color, va a continuar hasta tener la medida. Aquí voy a cambiar el hilo. Suficiente espacio para asegurar la punta y tejo las cuatro cadenas para el primer punto alto y tejemos los mismos que tenemos de la vuelta anterior en este color. Podemos tejer 3 vueltas, 4 vueltas, como usted prefiera. Yo le voy a dar la medida o la cantidad de vueltas que vamos a tejer a partir de la vuelta 22. Tejí 4 vueltas con los mismos puntos. Voy a cortar el hilo para cambiar el color. Voy a tejer igual que este color anterior con 4 vueltas con el tercer color. Aquí tejí 4 vueltas del siguiente color. Necesito cortar el hilo
para empezar a tejer la parte de la manga. Aquí voy a separar las mangas y el cuello. Aquí tengo la mitad de la cadena. Hasta donde está la marquita son 15 puntos. Y 15 puntos hasta donde está la marquita son 30 puntos para el cuello. 10 y 10 para cada hombro. 10 y 10. Y aquí tengo 25 puntos altos para la parte del frente. 25 debajo del brazo. 10. Aquí tengo 30, igual que la parte de la espalda, solamente que aquí marqué la mitad. Y son 10 y 25 debajo del brazo. Aquí estoy anudando el hilo. Después de los 10 puntos del hombro, tengo 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Y anudo el hilo para empezar a tejer 2 puntos altos. Las 4 cadenas. Voy a tejer 3 cadenas para empezar, porque va a ser una disminución para el siguiente espacio. Vamos a tomar un solo punto en la parte de arriba. Y todos los puntos los vamos a tejer hasta la marquita. Y tomamos 4 puntos altos para cerrarlo con el número 5 en un solo punto. Para hacer la misma disminución como empezamos la vuelta de la bocamanga. Esta sería la vuelta 30. La voy a terminar. Aquí está empezada. Aquí tengo los 4 puntos altos. Este todavía no lo cierro. Lo voy a cerrar en el siguiente punto para hacer la disminución. Y ahí tenemos los 5 puntos altos de este lado de la manga. Esta es la espalda. 3 cadenas. Le doy vuelta al tejido, la vuelta 31, y tejo el siguiente punto alto. Los mismos puntos hasta hacer la disminución en los últimos 2 puntos. La vuelta 31 la voy a terminar. Aquí está un punto alto. Y los 2 siguientes voy a hacer la disminución. Ahí está uno, arriba de los 2 puntos, el último punto, y hago la disminución. Ahí está la vuelta 31. La 32, 1, 2, 3 cadenas, le doy vuelta y tejo en el siguiente espacio. Estos 2 primeros, está la disminución, así de que tengo las 3 cadenas arriba. Para el primer punto, 2 puntos altos y los siguientes puntos hasta llegar a la siguiente manga para hacer la disminución. La vuelta 32 lo voy a cerrar en los últimos 2 puntos altos. Tengo uno arriba de los 2 espacios, 2 y lo cierro. Ahí está la vuelta 32. Voy a cerrar 2 más. Tengo 1, 2, 3 cadenas. Le doy vuelta y el siguiente punto alto. Y los siguientes puntos. Aquí nos faltan solamente una disminución. En la siguiente vuelta y terminamos con la bocamanga del espacio de disminuciones. Termino la vuelta 33. Un punto alto. Los últimos 2 para hacer la disminución. Aquí tengo el siguiente. Cierro los 2 puntos y ahí está la vuelta 33. La 34. 3 cadenas. Le doy vuelta y tejo la disminución. La última disminución. Del lado de la manga. Vamos a hacer la última al final de la vuelta 34.
Termino la vuelta 34, los dos puntos altos para hacer la última disminución arriba de los dos puntos. Y ahí está terminado. Tenemos 10, 25 y 10 puntos en la parte de arriba, que son 45 puntos en total. Tejo dos vueltas con los mismos puntos. Aquí tejo cuatro cadenas para empezar el primer punto. Y la siguiente vuelta, esta es la 35, tejemos la 35 y la 36 con los mismos puntos. Terminé la vuelta 36, empiezo la vuelta 37 tejiendo solamente el espacio de los hombros. Tengo las cuatro cadenas y tejo 9 puntos altos. Ahí está el hombro en la vuelta 37. Tejo la 38 con las cuatro cadenas y los 9 puntos altos. Tejí cuatro vueltas en el hombro, en la parte de la espalda, los mismos puntos, que son 10 puntos altos. Aquí igual vamos a empezar a tejer al lado revés, porque la primera vuelta está al lado derecho. En esta vuelta, que es el lado derecho del tejido, va a quedar al lado revés, en este lado del lado derecho. Aquí voy a contar los 10 puntos. Son 2, 4, 6, 8, 10. En este punto voy a anudar el hilo y empiezo con 4 cadenas. Nueve puntos altos y vamos a continuar con las siguientes tres vueltas y cortamos el hilo. Anudo el hilo para tejer la parte del frente. Ya tenemos los hombros terminados de la espalda. Aquí anudo el hilo. Son 2, 4, 5 puntos altos que se van a tejer en este lado y 5 puntos en este lado antes del hombro, para ir haciendo las disminuciones. Vamos a empezar con 3 cadenas y el siguiente punto alto hacemos la primera disminución. Así tejemos hasta la vuelta 34, igual como tejimos la espalda. Estoy en la vuelta 34, ahí ya es la disminución total, esta última vuelta. Aquí vamos a seguir tejiendo los hombros para dejar dos vueltas más en el lado de la espalda y empezamos el cuello dos vueltas antes de la espalda. Voy a tejer aquí los 10 puntos altos, los 10 puntos altos en cada lado para tener 6 vueltas del hombro. Esta vuelta la vamos a tejer con las 4 cadenas y los 10 puntos altos con 6 vueltas. Está terminado ya el espacio de los hombros, las 6 vueltas. Vamos a unirlos al lado revés, la costura, y ahí ya va a estar listo para tejer una vuelta de medio punto en la boca manga y en el cuello. Es muy sencillo para tejer esta forma del vestido. Esta terminación me gusta porque es fácil y solamente lleva la costura en los hombros. Aquí le tejí en la orilla del cuello y de las mangas medio punto, una vuelta solamente, y le puse el moño en el color del medio para que resalte un poco. Usted lo va a terminar como le guste decorarlo. El siguiente video va a ser el bolero para este vestido. Igual, sencillo, fácil y rápido para tejerlo. Espero que le guste. Comparta este video. Regáleme un like y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias, un abrazo.